Hola, buenas tardes. Estamos aquí con un nuevo video de Star Wars Battlefront 2, ahora hablando de la nueva actualización 1.37. Solo comentaré lo que a mí me parece más importante. Cambios en el modo Supremacía Capital. El progreso de la fase terrestre ahora se mide por porcentaje en lugar de número de ticket. Las fuerzas enemigas están tomando el control de un puesto de mando. También ya podrás aparecer en cualquiera de las zonas ya tomadas, haciendo más fácil tomar la cercana o defender la misma. Cambio en las cartas de héroes y villanos. Todos los héroes y villanos, a excepción de Bossk, cambiaron las cartas de vida pasando a ser pasivas. Mientras más matas, más vida ganas, obviamente, agregando así cartas con mayor beneficio para cada personaje. Skin para los droides, al fin. Ya les hacía falta un poquito de color. Ahora tenemos de dónde escoger, ya sea piloto, jungla o entrenamiento. Podremos darle a los droides un poco de estilo a nuestro gusto. Nuevos mapas jugables para el modo héroes versus villanos, el crucero de ataque de la República y el acorazado de los separatistas. Lamentablemente no me ha salido ninguno a la hora de jugar, pero espero pronto subir una partida para que ustedes lo chequen. Ahora las partidas de héroes versus villanos ya son narradas también. La amarga rivalidad termina en 3 vidas. ¿Qué me pareció esta nueva actualización? La verdad es que personalmente me parece genial. Me alegra que Dice no deje de lado el juego y todavía espero muchas más cosas de Battlefront 2. Muchas gracias por ver, no se olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir con sus amigos a los que les guste Battlefront y ayúdenos a llegar a los 1000, ya nada más nos faltan bien poquitos, no sé cuántos, pero nos faltan poquitos. No dejen de vernos, muchas gracias, hasta la próxima, bye bye.